ちょっと待って。<laughs> ¿Qué tal amigos? Feliz jueves. Pues hoy te traigo esta deliciosa receta. Unos polvorones o galletas, como gustes llamarlo, de maíz y amaranto. Ya vas a ver qué fácil y sencillo, aparte delicioso. Vamos a ver la lista de ingredientes y la forma de prepararlos. Quedan doraditas y exquisitas. Bueno, pues aquí yo tengo medio kilo de harina normal y tengo 250 gramos de harina nixtamalizada más seca. Y tengo una alegría grande de 60 gramos que yo desboroné. O puedes utilizar 60 gramos de amaranto natural. Esta alegría pues traía unas cuantas pasitas. Bueno, se las puedes quitar o dejar, ese es de a tu, a tu gusto. Igual si tú gustas a esta masa le puedes agregar chispas de chocolate, pedazos de nuez, almendra, lo que tú gustes. Pero de verdad que así solas están fabulosas. Ya vas a ver. Y nada más estoy haciendo una mezcla aquí porque ahorita les voy a mostrar cómo vamos a empezar a trabajar. Porque hay que cremar nuestra mantequilla con la manteca vegetal y el azúcar aquí estoy agregando 15 gramos o una cucharada bien colmada de canela en polvo esta es opcional si tú gustas no agregarla adelante tengo aquí 300 gramos de azúcar es azúcar normal y yo tengo aquí manteca vegetal voy a poner 250 gramos solamente que esta manteca está bien dura porque estamos a una temperatura ahorita bien fresca. Y tengo 400 gramos de mantequilla. En total 650 gramos de grasa. Puedes utilizar solamente manteca vegetal o solamente mantequilla si tú gustas o hacerlo como yo lo voy a hacer. Voy a empezar a ir aplastando nuestra mantequilla con la manteca para irle dando un poco de cuerpo. Hasta juntar los tres ingredientes y que se quede una sola crema. O punto crema, como se le conoce, a esta textura de la mantequilla con el azúcar. Si tú tienes batidora, bien lo puedes hacer con batidora de pedestal o de las que tienen tazón. Ya teniéndola bien acremada, ya pasaron 7 minutos, yo batí aquí. Y yo tengo royal o polvo de hornear. Voy a agregar una cucharada o lo que son 15 gramos. Una cucharada bien colmada. Y también tengo bicarbonato de sodio que es el que le da ese, esa porosidad a nuestros polvorones como ya lo has visto aquí y otras galletas que yo elaboro. Voy a utilizar 5 gramos o lo que es un cuarto de cucharada. Obviamente, yo no utilizo nada de sal, ya que el bicarbonato de sodio contiene sal, así es que no vamos a agregar absolutamente nada. Voy a poner una cucharada o 15 mililitros de vainilla. Yo estoy utilizando vainilla obscura, que es esencia de vainilla. Vamos a ir incorporando perfectamente. Y ya que hayamos incorporado nuestra vainilla con la mantequilla, vamos a ir agregando de poco a poco nuestra mezcla de harina que tenemos a un lado. Así vamos a ir agarrando de poco a poco. Como vayamos requiriendo. Hasta ir incorporando completamente todo. Este es un polvorón que no necesita tanto amasado. Solamente incorporar. Y ahorita les voy a mostrar. Bueno, ya que incorporé, yo hice un rollo como puedes ver aquí. Un rollo así nada más con la mano. Y ahora voy a proceder a cortarlas. Solamente hay que incorporar bien la masa. Les pido una disculpa, mi cámara falló. No pude grabar esa parte, pero aquí les muestro. Solamente fui apachurrando como en otras recetas, puedes pasar a verlas también. Y ya que se incorporó todo, formé este cilindro que puedes observar aquí. Bueno, y pues yo las ingresé al horno por 20 minutos. La primer charola, la segunda tardó 17 a 200 grados. Y así nos han quedado estas deliciosos polvorones. Como vuelvo y te repito, les pido una disculpa por no acabar de grabar la parte del medio del video. Creí que mi cámara estaba grabando y cuando revisé, obviamente no lo estaba haciendo. Pero Creo yo que quedó bien explicado, por eso fue que me decidí a subirlo. Así es que yo me despido, yo soy Julio Tapia de Recetas para tu negocio y pues ahora voy a probar estas deliciosas galletas. Horno precalentado 20 minutos antes a 200 grados centígrados y quedan de verdad deliciosos. Te invito a que la prepares, la, la elaboración no es tardada, solamente pues ese error pequeño de que no pudo grabar esa parte, pero es como cualquier otra galleta.